Pocas películas en la historia del cine contienen tanta belleza visual y transmiten tanta emoción como Muerte en Venecia. El film está basado en una pequeña novela del mismo título escrita por Thomas Mann. Buenas tardes, profesor Eschenbach. Permítame que le dé la bienvenida en nombre del hotel. Pero si en el libro el protagonista es un escritor, Visconti quiso que en la película fuera un músico, Gustav von Eschenbach, el que viajara de vacaciones a la ciudad italiana. Allí se siente profundamente fascinado por la serena y perfecta belleza de un adolescente polaco llamado Tadzio. Esta atracción física le sirve a Visconti para reflexionar sobre un tema que en esos años le obsesionaba, la búsqueda de la belleza por parte del artista. La creación de la belleza o de la pureza es producto del espíritu. No, Gustav. No. La belleza pertenece a los sentidos. Solo a los sentidos. Si es posible o imposible alcanzarla plenamente y si esta búsqueda conlleva la propia destrucción y la muerte. El conducto a través del cual cae la arena es tan estrecho que aparentemente el nivel del vaso superior permanece igual. No cambia. Cuando rodó Muerte en Venecia, Visconti tenía 65 años y por eso en la película refleja también el paso inexorable del tiempo y una juventud ya inevitablemente perdida. Tan solo 5 años después de estrenarla, Visconti moriría en Roma. Entonces ya nada importa. Se ha cumplido el tiempo. Pero el director italiano, como marxista convencido que era, no quiso olvidarse de mostrar en la película la decadencia de la alta burguesía, una clase social que vive en una especie de burbuja, sin querer mezclarse con el pueblo llano. Vamos, vamos, no moleste a la señora, retírese, haga el favor. Todo ello arropado por la melancólica música de Gustav Mahler, que desde entonces está íntimamente unida a este film, como si hubiese sido compuesta expresamente para la película. Aunque inicialmente pensó en Marcello Mastroianni, Visconti eligió finalmente al británico Dick Bocardi para el papel del músico von Eschenbach. Con él ya había trabajado unos años antes en La caída de los dioses y le parecía que el actor inglés podía dar al personaje la intensidad, seriedad y un aire más germánico que no acababa de ver en Mastroianni. Muchos más problemas tuvo para encontrar al joven Tadzio. Visconti recorrió durante meses el centro y el norte de Europa haciendo pruebas a centenares de jóvenes rubios y bellos hasta que en Estocolmo encontró al elegido, un chico de 15 años llamado Björn Andersen. Muerte en Venecia ganó en el Festival de Cannes de 1971 un premio especial con motivo del 25 aniversario del certamen. Y desde entonces ocupa un lugar destacado en la historia del cine gracias a esas escenas que parecen bellos cuadros impresionistas. Es como si Visconti invitase al espectador a pasear tranquilamente por las playas del Lido reflexionando sobre la vida y el arte. Y a contemplar al joven Tadzio en esa Venecia eternamente bella y mortecina.